Mauricio, ¿tú cómo ves esto? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad histórica de forzar un cambio de régimen. Depende de lo que hagamos. ¿Por qué tenemos esta oportunidad? Si reflexionamos, si pensamos lo que hemos vivido durante estos años, porque el propio sistema ha ido erosionando las bases de legitimación que había construido durante prácticamente dos siglos. Si repasamos los cuatro ejes fundamentales, en cuanto a los derechos y libertades, un aspecto fundamental de las revoluciones burguesas, uno a uno, desde la inviolabilidad del domicilio, el derecho de manifestación, el derecho de reunión, han ido socavándolo paso a paso. Un claro ejemplo de ello ha sido la ley Mordaza que nos han aprobado hace poco. En el segundo aspecto, construyó su legitimidad el capitalismo ante el empuje del movimiento obrero, la resistencia de un modelo alternativo, era lo que se vino en denominar el estado del bienestar. Las políticas que sistemáticamente han aplicado desde la revolución neoconservadora, desde el neoliberalismo, han consistido precisamente en ir desmantelando todo el sector público, todos los sistemas de garantía social que había permitido legitimar el sistema durante estos años. Y por último, dos aspectos donde había compartido el poder por quienes de alguna forma representábamos una alternativa al sistema, el poder representado en la negociación colectiva y el poder representado en los municipios, en lo local, si vemos, no solo en España, sino con carácter europeo, cómo se ha ido atacando esa autonomía local. Un claro ejemplo es la ley de bases de régimen local y sus últimas modificaciones, y cómo también a través de la reforma laboral, pero también a través de distintos mecanismos, se ha cuestionado la negociación colectiva. Ahí está la base de la posibilidad de un cambio de régimen. El propio sistema capitalista, por su reforzamiento, por su éxito, ha puesto en peligro también su propia dominación, porque se ha pasado de frenada, y eso nos abre la oportunidad de un cambio en profundidad. Y en segundo lugar, creo que también existe esa posibilidad porque este conjunto de políticas ha tenido un claro referente en la mayoría social trabajadora. Si nos fijamos también, no solo en quienes han sufrido la crisis, sino cómo se ha reaccionado, y poniéndolo en relación con las últimas elecciones municipales, por ejemplo, en el caso de Madrid, es claro que donde el nivel de abstención se ha reducido de una forma significativa y donde los resultados electorales han sido clarísimos, han sido en los barrios obreros. En Madrid ha sido totalmente diáfano, en rojo todos los distritos del sur, donde se ha logrado superar la movilización. Esto significa dos cosas. Significa que las políticas han afectado fundamentalmente a la mayoría social trabajadora, que desde luego hay un anhelo de regeneración democrática, pero donde duele es en la aplicación de los recortes sociales y en la expropiación que se está haciendo a la mayoría social trabajadora. Y en segundo lugar, que esa nueva forma de hacer política ha sido capaz de conectar con ese potencial de cambio que supone esa mayoría social. Por eso depende, y con esto concluyo, depende de nosotros. Las premisas están dadas, depende de lo que hagamos. Que todos veíamos como una gran esperanza, pero parece que finalmente ha sido truncada. Beatriz, tú te haces la pregunta, ¿no? ¿Puede ser posible? Bueno, ¿es posible cambios en el seno de la Unión Europea y del euro? ¿O tenemos que ir a hacer una apuesta ya más clara y decidida por la salida del euro e incluso de la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea, lo que nos han vendido, que yo os decía antes, esa unión de países que a pesar de no tener muchas veces nada en común culturalmente y en su historia democrática, sí que unidos han demostrado tener un potencial tremendo a nivel internacional, creo que no solo es posible, sino que es obligado, ¿no? El entendimiento.
Creo que desde la perspectiva de la izquierda el internacionalismo es fundamental, manteniendo siempre el respeto de la autodeterminación de los pueblos, la identidad de cada uno, pero esa suma de diferencias es algo positivo a nivel superior. Pero ¿cuál es la batalla que creo que hay que dar? Sería muy largo, ¿no?, analizar por qué se ha llegado a este punto. Uno de los factores fundamentales es que quizá no hayamos enviado a los mejores representantes a nivel europeo, gente que desconocía dónde iba, desconocía lo que se jugaba. España creo que ha sido una gran perdedora a lo largo de la historia desde su entrada en la Unión Europea. Entramos muy rápido a jugar con los demás países con una gran trayectoria democrática. Nos hicieron una gran inyección de dinero a través de subvenciones, que lo único que creo desde mi punto de vista que nos ha dado lugar ha sido a destrozar nuestra producción agraria, a destrozar nuestra posibilidad de desarrollo en pesca, a desarrollar nuestros propios recursos en energías renovables, y ahora hemos llegado a la triste situación en la que un agricultor gana más si no produce, un pescador gana más si no pesca, y en realidad España es la heredera de Europa. O sea, nos han hecho un poco el cocomocho por no saber realmente defender todo lo bueno que tenía España. Creo que el camino es la internacionalización del estado de bienestar, sin embargo se está yendo en el camino contrario. Nos hemos unido para que países tan fuertes como Alemania estén imponiendo, nos estén acogotando y nos estén recortando en lo que en España era una maravilla de ejemplo mundial como nuestro sistema sanitario universal. Eso no lo quieren entender ni quieren externalizarlo a nivel europeo. Y por lo tanto, si lo que va a significar la Unión Europea es igualarnos todos a la baja para poder tender puentes con Estados Unidos, Europa quizá no sea el sueño que nos habían vendido y a lo mejor una de las opciones precisamente es la salida. Sigo pensando, y con esto termino, que si conseguimos llevar a Europa voces que realmente entiendan la necesidad de los valores y de los derechos sociales por encima de los mercados, puede que Europa realmente sí sea esa construcción que nos prometieron un día y que todavía no es. Manolo tenía la palabra. Manolo.